Todo empezó hace un par de años atrás. Lilie, nuestra directora artística, soñaba con una obra inspirada en la Edad de Oro de José Martí. En ese momento no pudo ser, pero conservó las ganas para el momento indicado. Y ese momento llegó. A principios de 2020, Corimacao se dio a la tarea de hacer el sueño realidad. Y esto incluyó el encargo de la música original de este proyecto creativo a Janiel Videaux, director de la orquesta de nuestro conjunto. Yo soy de Ayami, Lore Simón, tengo 33 años y soy de la provincia de Guantánamo. El día a día en las diferentes manifestaciones del conjunto fue la creación de este espectáculo inspirado en la Edad de Oro. Aquí le dejamos con algunos de los artistas que participaron de dicho proceso para que se presenten por su cuenta y den la nota. Mi nombre es Marcos, tengo 18 años. Vengo de Pinar del Río y mi especialidad es danza. Bueno, mi nombre es Iron Real Piñero Peña, soy de la especialidad de plástica, tengo 18 años, soy de Camagüey. Mi nombre es Yacer, tengo 21 años de edad, soy de la provincia de Santi Espíritu y trabajo en el conjunto como actor. Mi nombre es Isabel Concepción Barba, soy de La Habana, tengo 31 años. Soy asistente de dirección en el centro y además me desempeño como actriz y cantante. Pedro Javier Moreno Bonachea, tengo 28 años, vengo de la provincia de Pinar del Río. Bueno, yo me llamo Dariel Chinero Ramón, tengo 24 años, soy del municipio de Medialuno. David Ramírez Pacheco, soy de la provincia de Guantánamo. Durante el mes de enero y febrero, y junto con otros encargos para la programación cultural de la Ciénaga de Zapata, Corimacao dedicó las tardes y las noches para avanzar en este empeño, donde también se incluirían niños y niñas de los poblados de Pálpite y Playa Larga. Mi nombre es Kevin Daniel, tengo 18 años de edad, soy de la manifestación de danza y soy del municipio de Isla de la Juventud. Bien, mi nombre es Michelle Rodríguez Rosabal. Soy de la provincia de Camagüey, específicamente del municipio de Santa Cruz del Sur. Desde los 18 años soy instructor de arte y me encanta el trabajo con los pequeños. Igualmente lo desempeño aquí en el Corimacao, al frente de la especialidad de teatro en el proyecto infantil. De esta forma, la inspiración primera se convirtió en el deseo de todos, quienes de múltiples maneras y roles aportamos ideas y esfuerzos para un espectáculo que aún carecía de nombre, pero no de energía. Esta es la historia de un espectáculo que no fue.